¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video del canal, segundo video con el equipo de Hydrapple. Vamos a estar jugando un poco aquí en el ladder. Gracias por todo el apoyo que recibió el equipo en el video debut, donde está el código rental por si quieres divertirte un poco con este equipo. Vamos a estar jugando contra un equipo de Tornados, Landorus, Urshifu, Ogre Pawn, Iron Crown e Indeedee. Bien, es una de estas composiciones que se están viendo ahora con Indeedee, Iron Crown y Tailwind. Vamos a ver. Obviamente, el Indeedee puede tener Trick Room, incluso puede tener Expanding Force. Incluso puede tener Imprison y el Expanding Force está en el Iron Crown. Urshifu y Ogre Pawn, yo creo que es Urshifu Dark, ¿no? Vamos a ver. Nos van a caer Expanding Force, hay que llevar Incineroar. Podría ir Farigiraf. Pero si me empieza con Urshifu, me toca hacer Tera. Si es Bant, Hydrapple y Primarina, creo yo. Vamos a ir así. Podría ser Urshifu Bant en este tipo de composiciones. Si es Urshifu Bant, me imagino que el Indeedee le tira, le podría tirar Helping Hand. Y nos van a reventar a la jirafita. Obviamente la jirafita puede hacerse Tera, pero no soy Terada. Eso es lo malo, que no soy Terada. Entonces, al no ser Terada, igual me puede reventar el Choice Band Wicked Blow con Helping Hand Tera Dark. Ok, me empezó Iron Crown. Está bien. Yo no creo que me va a tirar Expanding Force. No creo. O me tira Focus Blast, o me tira, se hace Tera Agua, algo así. Así que se gusta el Special Defense. Tengo dos opciones. O hago Tera al Incineroar prediciendo que me va a tirar un ataque de agua, o saco por Primarina o por Hydrapple. Hydrapple resiste el agua por 4. Pero es que yo no veo un mundo en donde me tire Expanding Force a un Incineroar que es Dark y a un Farigiraf que es Psychic, que lo resiste. Así que me voy a ir por Hydrapple. Y voy a intentar tirar un Trick Room. Digo intentar porque la Indeedee puede tirar Imprison si es que lo tuviera. O puede tirar incluso Trick Room para revertirme el Trick Room en este turno, prediciendo mi Trick Room. Veamos. Entra Hydrapple, hay un Tera de parte de él. ¿Será que se viene el Tera Agua? Yo creo que se viene el Tera Agua. Sí. Y se va a venir el Tera Blast a Hydrapple, señoras y señores. Se va a venir. Y Helping Hand todavía. Eso es Tera Blast al Incineroar. Eso es Tera Blast al Incineroar. Sí. Lo resistimos por 4. Eso es lo bueno. Con Helping Hand y todo lo que quieras, vaya para allá. El problema es que ahora va a venir un... va a venir un... ¿Cómo se llama? Un Expanding Force. Y me van a reventar. Claro, puede ser Follow Me Expanding Force. Como puede ser que sea Helping Hand Expanding Force. O podría ser Protect y revertir el Trick Room. También es una opción. Podría hacerlo. Yo creo que... voy a tirar Helming Hand Draco Meteor allá. Vamos a ver si hay Protect o si me tira el... Ajá, Protect. Voy a intentar revertir el Trick Room. Veamos si Hydrapple se lleva el Indeedee. Está más uno, pero hemos tirado el Helping Hand. ¡Sayonara! ¡Adiós! Hydrapple. Ahí están todas las cabecitas. Bien, nos hemos llevado al Indeedee. Y quedan 3 turnos de Trick Room. Entra Ogre Pawn.
El tema es que no tenemos haze en esta, digamos, en este caso, porque no traje a dos clubs. Así que me voy a quedar con ese menos dos. Y este trae otro usuario de Follow Me. Estamos a menos dos. Pero Helping Hand era dragón. Incluso a menos dos podría llevárselo. Yo creo. Pero no me voy a arriesgar. Voy a cambiar por Incineroar para intimidar. Y vamos a tirarle un Hyper Voice aquí para ganar algo de... algo de Special Attack. Vamos a ver. Intimidamos al Ogre Pawn. Hyper Voice. Hacemos un daño aceptable. Nos ponemos a más uno. Ivy Coachel. Al slot del Hydra Apple. Y Expanding Force. Así es. Eso está bien porque es para cubrir el cambio. Madre mía, hizo demasiado en el Farigiraf. ¿Cuántos turnos de Trick Room quedan? Quedan dos. Me puede tirar aquí Protect. Voy a cambiar por Hydra Apple. Y voy a tirar Psychic allá. Puede ser que tire Follow Me nomás. Vamos a ver. ¡No! ¡Qué grande la jirafa! ¡Qué grande! Gracias por el Psychic Terrain también, amigo Indeedy. Oh, se da la vuelta a la cabeza al Iron Crown. ¿Por qué? Porque como estamos a más uno y tenemos el Psychic Terrain, no le hace nada. Hydrapple es un muy buen check de Overpawn, por cierto. Lo tenemos a... digamos... lo resistimos por 4. Y el último es Urshifu. Ojo que se puede complicar. Se puede complicar. Yo creo que Choice Specs Fickle Beam se lleva al Overpawn. Si es que lo hago Tera Dragón, ¿no? Yo creo. Él ya no puede hacer el... porque quiero pivotear a Urshi. Vamos a hacerlo. Lo va a tirar a Urshi, por supuesto. Y cambiamos aquí por Incy. Porque ahora, si él protege este último turno de Trick Room, siguiente turno se acaba el Psychic Terrain, yo puedo tirarle Fake Out. Vamos a ver. Igual se lo tiraba al Urshifu por si no protege al Urshifu, pero vamos a ver. Porque puede ser Bandit. Entonces si es Bandit no puede proteger. Spiky Shield acá. Y no ha protegido. Me imagino que es Bandit. ¡Qué grande Hydra Apple! Reivindicándose. Reivindicándose. Tomando todos los knockouts prácticamente aquí. Bueno, la jirafa que tomó el otro. Y ahora sí, hermano mío, ¿qué le puedes hacer a un Hydra Apple? Te voy a tirar Fake Out. Junto con Fickle Beam. Me imagino que exactamente se va a retirar. Porque no tiene como ganar. Hydra Apple aquí ya lo derrotaba. Técnicamente Hydra Apple tomó los 3 knockouts si contamos que este Ogre Pawn iba a caer del Fickle Beam. Pero era necesario atacar al Urshifu porque Urshifu en esa composición me tiene pinta de que puede ser Bandit. Así que si es que no es Bandit, bueno, pues entonces puede proteger. Pero si es que sí es Bandit, no va a poder proteger, entonces yo lo ataco allá. GG aquí nuestro oponente. Vamos al siguiente combate, chicos. Tenemos ya a nuestro siguiente oponente. Parece que no nos contó la victoria anterior. A menos no me salió nada que se ha actualizado. Pero bueno, démosle tiempo.
Démosle tiempo. Nos enfrentamos a otro Urshifu Tornados. El anterior no vino Tornados. Landorus, Incarnate, Pelipper, Metagross y Floremil. Metagross. Bienvenido, amigo Metagross. Metagross es un Pokémon complicado para este team. No nos vamos a decir mentiras. Porque no le puedo pegar con Hydrapple. Vamos a ver cómo planteamos. Bueno, tiene un tornado, así que me da ganas de empezar simplemente con Farigiraf para evitar los taunts. Para evitar los taunts. Y tiene a un Floremane y Urshifu, así que no me desagrada empezar Ogre Pond. La verdad. Podría ser meter allá. Pero bueno, el Pong no es malo contra el Landorus tampoco. Vamos a intentar esto. Viene Ogrepong, se queda dos clubs, se queda Incy. Yo creo que Ogrepong, no lo he calculado, la verdad. No lo he calculado, pero yo creo que Ogrepong, si me hago Tera, puedo llevarme a ese Landorus. Asumiendo que él no se haga Tera. Pero me preocupa el Metagross. Si el Metagross es a Salvest, que es lo que creo que es, va a ser muy complicado. Floremane Tornados. ¿Qué clase de booster es? Me imagino que Special Attack. Sí, Special Attack. A ver. Podría ser Tera. Podría ser Tera y Trick Room. Y llevarme al Floremane. Pero veamos si se lo lee él. Pero yo, sin pensarlo dos veces. Vamos a ver si hay un cambio. Porque el Overpunk no puede caer, o sea, tengo la Sash. Y si me hago Tera, pues soy más rápido. Y si él tira Tailwind, pues tengo Sash, no importa. Vamos a ver. Overpunk Teal Mask. Se viene. ¿Habrá Tailwind? ¿Habrá Protect? Ahí está, la máscara turquesa, creo que me decían en un comentario anterior que es en español. La máscara turquesa. Ahí está. Bueno, me va a tirar Liquid. Sí. Y siempre conectan. Siempre. Nunca fallan en el Pro Overpond. Y me parece un tornado ofensivo. Eso es tornado ofensivo, en mi opinión. Miren cuánto le sacó a Overpond y a Farigiraf. Eso me parece Tornados ofensivo. A mí no me engañas, Tornados. Yo creo que tú eres ofensivo. Y ahí está Metagross. Sí, eso es un Tornados Max Special Attack, seguro. Así que puede ser Sash. Bueno, dejamos caer al Overpunk, no queda más. Hyper Voice para hacerle un poquito de chip damage. Heavy Slam. Y esperemos que la jirafa viva. Yo creo que vive. Porque va a ser single target, debería vivir. Ok, lo ha fallado. Bien, por fin falló. Pero nunca fallan en Overpond. Siempre digo eso, nunca fallan en Overpond. A ver. Primarina. Y le caemos a Hydro Pumps a ese Metagross. O vamos con Hydrapple. Y le tiramos un Air Power. Creo que voy a ir con Hydrapple y le voy a tirar un Air Power. Tengo que tirarle Psychic a este señor. Ojalá el Metagross no tenga Ice Punch, por favor.
Por favor que no tenga Ice Punch. A ver, puede ser que el Tornado tenga Protect porque es ofensivo. Ok, no ha hecho Protect. Sí, ese Metagross es Salve seguro. Psychic debería llevárselo, así es. Heavy Slam al Farigiraf. Nos comemos la Berry. Ah, no, no tenemos Berry. Ese era otro equipo que estaba usando antes. Landorus. A ver, ese Metagross es a Salvest. Voy a tirarle Hyper Voice. ¿Cuántos turnos quedan? Quedan dos turnos. Porque si es a Salves y se hace Tera ahora, me conviene tirarle la doble. De hecho, sí, le voy a tirar la doble. No se ha hecho Tera. Ok. Este Psychic va a doler. El tema es que Hydrapple está bloqueado en Air Power frente a un Landorus, que es volador. Uf, cuánto daño. Y atacó al Hydrapple. Él no sabe que estoy bloqueado de pronto. Bueno, aquí tiro Psychic y cambio por Primarina y estamos. ¡Qué grande Hydrapple llevándose a Landorus! Adiós, a Landorus, a ese Metagross. ¡Qué grande Hydrapple! Se está reivindicando. Yo les dije. Quería que Hydrapple muestre ese potencial que yo vi en ella. Tira Protect. Pero aquí está Primarina. Entonces no hay necesidad de predecir nada. Atacamos con los dos y ya. Si se hubiera llevado al Farigiraf, igual creo que ganaba. Porque yo traía Primarina y tenía Hydrapple. Entonces, Para debilitar a Primarina, él tiene que hacerse Tera para tirar Tera Sludge Bomb. Y si se hace Tera, obviamente me refiero a Tera Veneno, entonces Hydrapple sí lo puede tocar con Air Power y lo debilita. Entonces lo iba a poner en una posición en donde tiene que elegir qué hacer, y cualquiera de las dos opciones yo atacaba con los dos y ya. Ahí está, el Tera Veneno. Porque sin el Tera Veneno creo que no mata a Primarina. Lo voy a calcular en este momento. Ha tirado Sunseer. Bueno, pero he tirado ataque de agua. Vamos a ver, Landorus. Aquí un rapidito un cálculo. Sludge Bomb. No, no se lleva Primarina, 88% máximo. Es lo que dice la calculadora. Y si fuera Modest, es 97% máximo sin el Tera. Entonces, para llevarse a Primarina, tendría que hacerse Tera. Y si se hace Tera, pues entonces Hydrapple le pegaba super efectivo con Air Power. Así que GG aquí nuestro oponente. Hydrapple luciéndose, sacando la casta. El poder que vi. La verdad, haciéndole two shot a ese Metagross a Salves. Muy bien ahí nuestra amiga Hydrapple. Vamos con el siguiente combate, chicos. Nos ha encontrado ya a otro oponente. Tercer oponente del día de 4475. Nos enfrentamos a Hatterene, Torkoal, Dragonite, Porygon 2, Ursaluna y Chenpao. O sea, ok, a ver, es un Dragonite, Chenpao y Trick Room. Siempre les digo, cuando vean Dragonite, Chenpao separados, es solo para disimular. Dragonite, Chenpao, Hatterene, Torkoal, Ursaluna y Porygon 2. Ok. Bueno, Farigiraf tiene que venir por el Dragonite Chenpao. Sin embargo, es un modo, o sea, tiene modo de Trick Room, ¿no? Me pregunto si Dusclops y Farigiraf lo pueden hacer bien aquí. Porque no veo mucho daño de parte de él, a no ser que sea en Trick Room, ¿no? Dos clubs. No, pero es que si traigo a Farigiraf, necesito traer Primarina, no lo hace mal. Hydrapple tampoco. Bueno, voy a ir Farigiraf Insin esta vez. Y atrás Hydrapple, porque es la estrella del equipo. O es lo que quiero creer.
¿Y Primarina o dos clubs? Voy a ir Primarina, vamos Primarina. Vamos Primarina. Tercer combate del episodio, espero que les esté gustando. Si te gusta este tipo de contenido, me esfuerzo por traerte equipos distintos con cosas novedosas quizás, pero que sean competitivos, por supuesto. No olvides suscribirte, me ayudarías muchísimo. Considéralo si es que así lo crees conveniente. Vamos a ver, tercer combate. Hadrin Ursaluna, ok. Esto me trae malos recuerdos del episodio anterior, pero era el otro Ursaluna. En donde tenía Helping Hand y ni sé qué cosa. Esto no me agrada. No me agrada. No me agrada. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Sacamos a Lindsay prediciendo el Protect? ¿O le tiro Parting Shot al Hatterin para quitarle el Trick Room? Creo que voy a hacer eso. Le voy a tirar Parting Shot. Porque recordemos que tiene Magic Bounce. Ok, Protect de parte de Hatterin. No hay Protect de parte de Ursaluna. Veamos qué hay. No me digas que eres Ursaluna Bellidrome. Yo creo que vamos a ver un Sword Sense nomás. No, Earthquake. Le podía haber tirado Knockoff y quitarle el Flame Orb que se va a activar ahora. Hizo demasiado eso. Es activar el Flame Orb. Ahora viene el tema, o sea... Ahora viene el tema, ese Hattering me sigue molestando. Yo podría hacerle la doble a Ursaluna. Voy a tirarle Hyper Voice. Y... no sé si Parting Shot o simplemente tirarle Flare Blitz y ya. Voy a tirarle Parting Shot de nuevo. Ok. Para que salga. Evitamos el Trick Room si sea un turno. Y veamos si ahora tira Fassad. Porygon 2. Ok, se ha ido full modo Trick Room, creo. Se ha subido el Special Attack, lo cual no es bueno. Sí, Fassad acá. Sí. Ah, pero Farigia vive. Tirar Hyper Voice y Knock Off. No, le voy a tirar Parting Shot. Vamos con el Parting Shot. Quizás el Porygon sea más rápido que el Farigiraf. Ahora sí, por fin tiras Protect. Tres turnos después. Bueno, a ver, si me tira Trick Room, obvio entra Hydrapple aquí, que es más lento que Ursaluna. Tiene que. Vamos a ver. Thunderbolt, de hecho. Ok, si tiene Thunderbolt Ice Beam, estamos en problemas. Que el Ursaluna es más rápido que el Hydrapple. Voy a tirarle Fake Out y Leaf Storm al Porygon.
Aquí, si el último es Chenpao por alguna razón, creo que perdemos. Ice Beam. Lo vive Hydrapple. Wow. Y falla el Leaf Storm. Es así. Es que ya estoy como hecho al dolor. Cada vez que le pega un movimiento de hielo a Hydrapple, falla el movimiento ese turno, el Leaf Storm. Pasó el video anterior y seguirá pasando. Seguirá pasando. O sea, ya hagámonos al dolor, chicos. Hydrapple no puede conectar Leaf Storms. Sobre todo si es que le pega un ataque de hielo. Es increíble. Es increíble. Le voy a tirar Knockoff. Y voy a sacar por Primarina. Es increíble. ¿Cuánto le hubiera hecho un Leaf Storm a un Porygon? Soy Specs. Yo creo que por lo menos un 80%, ¿no? No sé. De pronto estoy exagerando. De pronto, por lo menos un 60% lo hubiera hecho. No puedo creerlo. Ha tirado Trick Room. Con el Hydrapple ahí. Está bien. Está bien, está bien. Ok. Tiramos Protect. A ver si él tira Earthquake. No creo. Pasa a Dainzy. Y Thunderbolt. Ok. Y Ursaluna cae. Perfecto. Pero ahora entra Hatterene y no, Hydrapple no va a poder ganarle a Hatterene. Oh, entra Torkoal. Si este Porygon tuviera el ataque especial bajado, perdón, el HP bajado por el Leaf Storm, algo se podría hacer. Igual voy a hacer el Tera aquí. Pero aquí creo que perdemos. Porque por más que Hydrapple viva y se lleva el Porygon, que se va a llevar el Porygon. Estamos complicados. Le queda Hattering atrás y está full vida. Es Tera de Torkoal todavía. Tera Fuego. No, Hydrapple no vive de ese rango. No vive, está muy golpeado. Está muy golpeado, está muy golpeado. Yo no creo que viva, pero aún si es que vive, o sea, a ver ya, digamos que viva el Eruption, que lo dudo. No puedo matar al Hattering. Sí, no. Parece esta Choice Specs con eso. Le sacó 50% a Primarina. 50%. ¿Cuánto es usualmente Eruption? A ver. No. Parece que no. Puede ser Choice Specs, pero también puede ser Charcoal nomás y fue uno de los roles más altos. GG a nuestro oponente. Ya tengo miedo de estos. Hattering con Ursaluna en el Best of One, en la edad de Best of One. Tengo miedo ya. Porque me salen con Covercloak, me salen con Helping Hand, me salen con, no sé, con todo, con todos los juguetes. Ah, sí, igual creo que lo pude haber jugado un poco mejor, pero tratando de cubrir algunas opciones, una vez se puede perder un poco. Por eso el Best of Three, por ejemplo, en torneos es lo mejor que le pudo pasar al competitivo, porque
Incluso con la era de Closed Team Sheet te puede salir alguien con cosas que no te esperabas, pero tienes la revancha, y en la revancha ya puedes adaptar mejor a lo que te reveló. En la ladder no pasa eso, entonces toca un poco a veces como que tomar ciertos riesgos, y a veces, por supuesto, dependiendo del contexto, pues puede que no salgan y puede que salgan. Así que GG a nuestro oponente, vamos con el siguiente combate. Entonces ha encontrado ya a otro oponente, Drake de 4604. Vamos a ver. Dragonite, Farid, Giraffe, Urshifu, Florimin, Chen Pao y Ogre Pond. Estoy viendo mucho Ogre Pond Urshifu últimamente, y Urshifu Dark. Y otro Dragonite, Chen Pao, y siempre los ponen distintos, ¿no? No me canso de decirlo. Los ponen distintos como para amagar, como decimos acá. Pero no me sorprendería que el Farid Giraffe en esta composición tenga Imprison. La verdad, si tiene Imprison, pues es complicado. Tiene mucho atacante físico también. No me desagrada dos clubs. Pero yo, o sea, traer a Farid Giraffe aquí es casi que mandatorio por el Dragonite, pero el dos clubs también lo puede hacer bien. Además que a veces ven al Farid Giraffe y ni siquiera traen el Dragonite. Ya nos pasó un combate anterior. Air, Ogre Pond, dos clubs, Hydrapple, Primarina. Ah, no sé si Incy. Pero bueno, vamos a ver, vamos a darle la oportunidad a dos clubs porque ya se va a acabar el episodio pronto y no lo hemos traído a dos clubs en todos estos tres combates. Ay, Hydrapple. Como que Lipstorm tiene algo, ¿no? Tiene algo. Dice que es 90, pero de las tres veces que he cliqueado, dos he fallado. Entonces no entiendo nada. Vamos a ver. Farid Giraffe, Urshifu. Farid Giraffe, Citrus Berry. Y el Urshifu's Choice Scarf. Puede ser que tire Helping Hand, Wicked Blow. O puede ser que tenga Imprison y estoy en problemas. ¿Qué hacer aquí? Le voy a tirar Ivy Coachel al Farid Giraffe. Y voy a cambiar por Primarina. Vamos a ver si es verdad que eres Imprison. Helping Hand. Wicked Blow. ¿Ustedes vieron el daño que hizo eso? ¿Ustedes vieron el daño que hizo eso, chicos? Le sacó más del 50% al Primarina. Bueno, vamos a tirar Follow Me, ahora sí, y Moonblast. Saca a Farid Giraffe por Ogre Pond. Bueno, nos hemos sacado al Urshifu ahora sí, porque ese Scarf no tiene Sash. Fuera de aquí, Urshifu. Y Urshifu es una de las grandes amenazas para dos clubs, así que no estoy descontento con este intercambio. Intercambiamos Urshifu por mucho daño en mi equipo, en Primarina y en Ogre Pond. Ok. Podría hacerle Spiky Shield o darle Knockout allá. ¿Quién será el último?
El último debe ser Flower Me. Veamos qué hace. Con Leech. Tirará a Sneakly. Psyshock. Helping Hand Psyshock. No, pero luego viene. Voy a sacar aquí al Overpawn. Por dos clubs. Y voy a tirar Fickle Beam al Overpawn. No voy a tirar el Draco todavía. Hace 45. Tiene Dustin Gleam. Espero que Fickle Beam no se lo lleve. Exacto. Puede ser que con Tera aquí se lleve. Pero igual voy a tirar Trick Room con Fickle Beam. Allá. No, no hay Tera. No hay Tera. Ok. Sacamos al Hydrapple. Perdón, al Overpawn. ¿Quién entra? Dime que es Floremane. Tiene que ser Floremane. Claro, es Floremane. Ok, Farichir usualmente no tiene. No tiene Protect. Seguramente me tira. Puede ser que sea Tera Fairy ahora que lo pienso. Puede ser Tera Fairy. Ajá. Bueno, vamos. Hay un Tera. Veamos si es Tera Fairy. Puede ser Tera Fairy y me revierte el Trick Room aquí. No. Ok. Tera Fairy, Floremane. Obviamente se va a llevar a los dos. No puede ser que dos clubs viva el Pain Split. Digo, el Dazzling Gleam. Fickle Beam. Adiós, Farigiraffe. De todas formas, por eso me guardé al Overpawn en el final. Porque dije, si es que me revierten el Trick Room, puedo hacer el Tera al Overpawn y paso al Floremane fuera de Trick Room. Y obviamente ya es... es GG. Por eso es bueno tener un Pokémon rápido para poder jugar fuera de Trick Room. Bueno. Como no revertió el Trick Room, nunca pudo revertirlo. Entra Farigiraffe. Nos quedan 3 turnos de Trick Room. Farigiraffe entra Primarina, perdón. Le tiramos Pain Split al Floremane. Y le tiramos Tera. Moonblast para llevárnoslo. Veamos si hace Protect. No creo que le sirva hacer Protect. Porque son 3 turnos que tendrías que hacer Protect. Pain Split. Floremane usualmente no tiene mucho HP. Veamos cuánto le hacemos. Suficiente para poner un rango de Tera. Moonblast de Primarino. Adiós. GG.
La verdad estoy muy contento con Primarina en este equipo. Una de las cosas que estuve probando también antes de sacar el equipo es Araquanid. Y Araquanid no me convenció. Primarina me convenció muchísimo porque tiene la doble chance. O sea, como ven, casi poco uso ataques de agua. Pero los tengo, obviamente, por si los llego a necesitar, Hyper Voice y Hydro Pump. Pero el Moonblast, Tera, Life Orb es descomunal, es daño descomunal. Y Araquanid, en cambio, solo pega por el lado del agua. Entonces era como que una opción que no estaba tan seguro. Y bueno, hemos terminado con el episodio. Han salido combates bastante entretenidos. Espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse si les ha gustado. Y nos vemos en el siguiente y último video de este equipo. Para ya despedirlo por todo lo alto. Un abrazo. Chao, chao, chao.